Thank you.
presentarse desde la visión del gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, y bajo la premisa de que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera, como un justo reconocimiento a las delegaciones por su esfuerzo y compromiso de salvaguarda de su cultura y sus tradiciones, hoy, 17 de julio, enmarcado en las festividades de julio, mes de la Guelaguetza, el gobierno del estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, ha preparado este programa para visibilizar a los 16 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, que se darán cita en este bello escenario de la Alameda de León para compartirnos sus expresiones y manifestaciones culturales. Para el gobierno de la Primavera Oaxaqueña es prioritario construir una visión intercultural que promueva una interacción armónica en donde todos los pueblos, lenguas y culturas sean igual de importantes, cumpliendo con el compromiso de lograr la reparación histórica de los pueblos. Asimismo, me permito saludar a los integrantes del Comité Intercultural que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos la presencia de las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales. Desde luego, a las y los oaxaqueños que disfrutan con alegría y orgullo nuestras raíces y culturas. Pero de manera particular, a quienes integren las 7 delegaciones que nos compartirán sus expresiones artísticas y culturales. Y todas, y todos juntos, les damos la bienvenida a las y los turistas nacionales e internacionales que nos visitan. Esto es Oaxaca, mes de julio, mes de la Guelaguetza. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje que nos comparte la titular de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la maestra Berta Ruth Arriola Ruiz. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos oaxaqueños, a los que nos visitan del extranjero, a los nacionales que también se encuentran ya disfrutando de sus vacaciones. Los oaxaqueños nos distinguimos por ser gentes hospitalarias que recibimos a todos nuestros hermanos con una mano en el corazón. Así que quiero darles la más cordial bienvenida a este evento denominado Expresiones Artísticas y Culturales. Y muy brevemente les diré que este programa lo concibió nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz. ¿Para qué? Para que ninguna de nuestras comunidades o municipios indígenas y afromexicanos que quisieran estar presentes en nuestra Guelaguetza tuvieran la oportunidad de presentarse en estos escenarios como el que estamos ahorita disfrutando en el corazón del centro histórico de nuestra capital, el ombligo de la cultura de México. Saludo con respeto a mis compañeros del Gabinete Legal y Ampliado, a las autoridades municipales que hoy nos honran con su presencia y que acompañan a las delegaciones que hoy ustedes van a ver en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus bailes, en sus danzas. Espero verdaderamente que pasen momentos inolvidables. ¿Cómo se sienten ustedes ahorita aquí? ¿Están contentos de estar en Oaxaca? Me
Me complace escucharlos de esa manera y quiero darle un especial agradecimiento a las comunidades que hoy nos acompañan y que vienen del interior de diversas regiones y comunidades indígenas de nuestro estado de Oaxaca y que van a compartir con ustedes generosamente su guelaguetza, porque para los que no conocen nuestras tradiciones les puedo decir que la guelaguetza es estrechar la mano del hermano, es apoyar, es solidarizarse en la alegría, incluso también en el dolor. Eso es la guelaguetza, independientemente de los bailables, las danzas que van a disfrutar, la guelaguetza nos hermana, nos hace vivir en comunalidad, con fraternidad entre nosotros como hermanos. Y eso precisamente significa la interculturalidad, que yo la concibo como el derecho a la diferencia para vivir en paz y en armonía. Bienvenidos nuevamente. Y quiero que, por favor, le brindemos un aplauso a estos jóvenes que vienen de esas comunidades, que son las siguientes: Santa Cruz Jojocotlán, San Andrés Chicahuaxtla, Santa Lucía del Camino, Santa María Tonameca, San Juan Evangelista Analco, La Trinidad Sachila, Charros y Chinas Oaxaqueñas, y desde luego, yo sí quisiera que con un aplauso le demos un reconocimiento a nuestro gobernador, porque por primera vez él les dio la oportunidad de venir a todas estas delegaciones a este escenario. Y para concluir, siempre he dicho que Oaxaca es un semillero de artistas, de música, de poesía, de escultura, de arquitectura, de canto, de danza, de baile, de sabores, de gastronomía.